¿Qué opinas? Yo estoy cabreado ya. ¿Qué opinas de todo esto? No vengo a pegar con él. Porque todas se van con él, conmigo no. Bueno chicos, aquí estamos otro día más. Mirad qué playita. Qué playita que tenemos más chula hoy. Mira, ya tenemos las cañitas montadas. Hoy hemos puesto tres cañas. Tres cañas porque ha venido la mujer y le he puesto una para ella. A ver si saca alguna. Que por ahí está echada. Y mira, hoy traigo algo nuevo. He comprado un carrete. Una cami que he comprado, que lo quiero probar, porque siempre pesco con los Daiwa y de vez en cuando hay que comprar. Tenía ganas de comprar algo nuevo y lo he comprado. Le he puesto con la caña, con la Caimán. Ahí las tengo puestas. En esta le he puesto americano. Un americano, una gameta 0.21, un plomo 120 gramos y un anzuelo del 3, el americano. Y el atrabuco le he puesto el carrete de agua, como siempre, un 0.18. Esta también la Cami también tiene un 0.18 de pelo. Un 0.18, también un plomo 120 gramos, un 0.21 de gameta y una tita, con un anzuelo del 1. Le he puesto una tita de Bibi. Y después, la de la mujer, que está frita. La de la mujer le he puesto, para que saque algún pescadillo pequeño, le he puesto una con dos anzuelos y anzuelo pequeñito y con lombriz. Se le he puesto, a ver si saca alguna chiquitita. Y ya de paso la podemos guardar, por si al atardecer la ponemos al vivo. Y nada. Así está el agua. Se ha calmado muchísimo. Llevamos unos días con una mala mar que no veas. Y por ahí atrás también está mi hermano y el Juanjo, que después los veremos. Hay uno de esos de ahí, mi hermano y el Juanjo, que también han venido un ratito a echar. Nada, estaremos ahora, son las 8, que acabo de echar la caña, son las 8 de la tarde. Estaremos hasta las 12 más o menos. Y si pica algo, pues lo grabaremos. Y si no, pues nada, contaremos otro bolo. Venga, chavales, vamos contando. Chicos, mira que tengo aquí a los monsters. ¿Qué? ¿Vamos a pescar algo, no, Andy? Puede ser. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Ellos se quedan más de noche, seguro que al ellos sacarán. Los mosquitos los picarán. El que no sacará nada será Juanjo. ¿Eh, Juanjo? Pues nada, a ver si pica algo y lo podemos enseñar. Que ya hemos tenido una picadita ahí en la orilla y no se ha enganchado. Y la gente bañándose delante de las cañas, ya verás tú. Venga, va, chavales, vamos hablando. ¿Sabéis lo bueno que es de llevar la parienta a la playa? Esto es lo bueno, que cuando voy a pescar yo solo no me llevo bocata. A menos ya piensa en todo. Saluda, ¿no, mi niña? Hola. Madre mía, qué bien se está hoy en la playa. Se está... Mira qué día. Madre. No hace nada de aire, un sol... Me dan ganas hasta de bañarme. Pero no llevo bañado. Y en calzoncillo no voy a meter. Una doradilla para el vivo.
¡Mira quién ha venido! ¡Mi amigo el Cucha! ¡Qué vergonzoso! ¡Cucha! ¡Qué capullo, eh! ¡Tiene vergüenza! Mira, chicos, tenemos picada. A ver si repite. Sí. Ahí, tírale. ¡Ahí va! ¡Hala! ¡Ahí! Eso debe ser algo por ahí cerquita. A ver si lo saca. Mira, chicos, una lubina. Chicos, vamos a revisar las cañas que hace una hora ya que están hechas. ¡Oigo! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué picadón! ¡Madre mía! ¡Mira, picada en directa en esta! ¡Mira en esta! ¡En esta picada en directa, tío! ¡A ver lo que ha pasado! ¡La llevo! ¡Mirad, chavales, qué corballo que se acabó ahí! Creo que es un corballo, no sé. ¡Mirad! Mira, intentando sacar eso, me ha picado esta. Mirad, chicos. Yo creo que es un corballo esto, porque aquí no se sacan muchos de estos. Pero... qué bonito, ¿eh? Unos colores preciosos, mira. Intentando sacar otras cañas que estaba para revisar y pican a la que estaba ahí a 5 metros de la orilla, mira. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a revisarla. A ver si lo pican otra vez.
¿Quieres recoger mis manos para probar el carrete? Un y medio. Antes, el primer lance que he hecho 140 vueltas. Pero para probar así un poquito. ¿Ya has hecho un y medio? No. Ahí pone un y medio. No, no sé, sí. Nosotros recogen uno y algo, poco, ¿eh? Me gusta 1.01. Ahí pone 1.5, no sé lo que será. ¿Cómo se llama este carrete que es? Acá mi odio. Tenemos que enseñarle a lanzar a este, ¿eh? Porque vaya tela. ¿Has dicho? Chicos, ya está comenzando a oscurecer. Ya se está escondiendo el sol. Ya hemos cambiado de cebo. Y ahora en teoría es la hora buenecita. A ver si tenemos una picada guapa. Ahí tenemos la familia. Y el Juanjo, que lo tenemos por ahí atrás también. Que todavía no ha tirado ni las cañas. Es más lento que un desfile cojo. Mira cómo está la agüita. No vea. Pues nada. Vamos grabando y a ver si sale algo guapo, venga. ¡Vamos, chicos, que tenemos picado otra vez! ¡Vamos, Katy! ¡A ver, nena, nena! ¡La virgen, nena! ¡Nena, la caña! ¡Poca, tío! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, cógela! ¡Sin miedo! ¡Toma recogiendo! ¡Joder, que se ha caído para atrás y todo! ¿Para adelante? Sí, así, así. Pero vete más para adelante tú, nena. ¡Vamos, va! Tú recoge. ¿Te tira? Sigue. ¡Vamos! No pares. Neta, que es que mal suena. ¡Ole, qué es eso! ¡Joder, qué guapo, tío! ¡Muy bien, nena! ¡Otro corballo! ¡Muy bien, chacho! ¡Madre mía! ¡Mira mi niña! ¡Ole! Ya está, mira, ya está. Joder, mira qué cobayo, otro más. Qué guapos, tío. Qué bien. Qué chocho, tu primer pescadito. ¿Qué? Joder, chicos, vamos a poner el yugarrito que he sacado. Lo vamos a poner al vivo. A ver si sacamos una chopa. Vamos a ponerle el barrito en la colita. Mira que es grande, ¿eh? Y la otra un poquito más para arriba. Así. Bien tensadito. Y ahí lo tenemos.
Vamos a tirarlo. Vamos, que se vaya yendo para el fondo. Ahora lo dejamos un ratito así y cuando se vaya a dejar un poco, le pondremos el cascabel. ¡Vamos! Chicos, tenemos picada otra vez. Esta no sé si va a caber en el cubo. Vaya madre, tío, madre mía. Ni para llavero. Mirad, chicos, la sudadera de que me han hecho del canal. Por detrás, con el hombre y todo. ¡Date la vuelta, Marco! Mira, 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 está picando. Picada en directo, chavales. Vamos, que está pegando picada en directo. Joder, macho, no nos dejan nunca hacer nada. Ahora se va la tita, ¿eh? A ver si la vuelven a tocar. A mi hermano. Sí, Andy, la tiene, mira, caña en banda, la tiene enganchada. La tiene enganchada. Está enganchada, tete. Vamos, va, vamos a sacar la primera. Sí que está. Sí, ¿no, tete? Ahora va a tenerla, estaba enganchada, hombre, tiene que estar, hombre. Sí, la lleva, sí. Creo que no, ¿eh? No puede ser, tío. Y te la dejan mandadito ahora. Mejor una doradita pequeña. Tira. Tócate. Hostia, majeta. Guapa. Olé, una buena dorada. Ese tete. Qué dorada más guapa. Te cuida que está viva, te va a pinchar en el pie. ¿La cogerá? No la cogerá. ¿La cogerá? No la cogerá. Venga, va. A ver. Mira qué doradita más guapa, mi hermano. Muy bien, tete. Contento, ala. Qué chocho. Qué falta. Ya mismo nos vamos a ir, ¿eh? ¿Cómo se siente
sacando tu primer pescadito. Bueno. Muy bien. Decía, joder, ¿cómo tira esto? Y encima no le había dejado el carrete suelto, se lo tenía apretado y ya ves tú, la notaba más. Y anda, ya saca su primer pescadito. Pues nada, son ya las 10:30. Estaremos una horita más así probando. Y espero que pique algo más, que podamos grabar algo más. Y ya podemos estar contentos, que hemos tenido unas cuantas picadas, he sacado algunas doradas, hemos devuelto al agua, hemos sacado los corballos esos. Creo que son corballos, ¿no? Yo creo que pasa que por esta zona no tenemos mucho. Yo creo que son corballos esos. Pero bueno, ahí estamos. Vamos, va. Mira, chicos, la dorada que acaba de sacar Juanjo. Una buena dorada. Escucha, vaya doradita que ha sacado. Guapa, ¿eh? La acaba de sacar ahora mismo y no me ha dicho nada que tenía enganchado, ¿eh? Es que vaya tela. ¡Vamos! Chicos, tenemos caña en banda de mi hermano. Acaban de picar ahora mismo. Mira, y el chico ese... que acaba de sacar una dorada también. Y mi hermano, que aquí tiene algo enganchado también. ¡Vamos, Tete, que lleva otra! ¿Cómo que no? ¿Se ha enganchado? No. Te venía de cara, a lo mejor te venía de cara. No. ¿Eh? Se piensa que no lleva nada. A ver. Pues mira que la tocáis y la quedan banda y toda la caña y todo, ¿eh? Que va. Nada, ¿no? Sí lleva algo, sí. Algo chiquitito. Una doradilla. Es lo que hay, Tete, ahora. ¡Vamos, va! Bueno, chicos, ya estamos en casita. Ya se acabó la tardecita buena que hemos tenido. Divertida, con muchas picadas. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y que tenga un sueño, vamos, que no veas. Son la 1:15, son la 1:15. Y mañana me tengo que levantar a las 7 de la mañana, así que nos vamos a dormir, que falta gente en la cama. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y la semana que viene haremos otro vídeo, que iremos a la Gola del Ter. Iremos a la Gola del Ter a pescar y a ver si podemos ahí sacar algo guapo. Que ahí siempre se me ha dado bien. Sacar bichos grandes, alguna dorada guapa, alguna choba, cualquier cosa. Y lo dicho, la gente que no está suscrita, si os gusta, suscribiros, que es gratis, que cada vez somos más. Venga, va, chavales, hasta el próximo vídeo, nos vemos.